¿Qué tal, amigos? Qué gran alegría para mí estar de nuevo con ustedes en este su programa Serán Uno. Ustedes saben que este programa pues tiene algo muy especial y es que nosotros a través de él lo único que queremos hacer es mostrarles a ustedes lo que Dios está haciendo hoy en medio de los hombres. Que ustedes puedan conocer a un Jesús vivo porque ustedes lo ven manifestarse en las vidas de las personas que traemos a este programa. Es un programa de testimonio, es un programa donde mostramos lo que Dios está haciendo y dicho por las personas que los han vivido. Hoy tenemos una hermosa pareja que viene a hablarnos de eso, de lo que Dios ha hecho en sus vidas y cómo ellos han podido, de la mano de Dios, salir adelante. Vamos a conocer un poco más acerca de nuestros invitados del programa de hoy. Mi nombre es Anastasio Giovanni Mojica Morel, tengo 43 años de edad. Soy de Santo Domingo, Distrito Nacional de la capital. Y tengo 11 hijos, 10 vivos, uno en el cielo. Yo conocí a mi esposa, venía del trabajo y vivía cerca del colegio donde ella estudiaba. Se armó un berenjenal, unos muchachos ahí peleando y yo preguntando, ¿y qué fue lo que pasó? Y ella viene y me dice, no, que allí dos muchachos estaban peleando ahí, como que comenzamos a hablar y ahí nos conocimos. Mi nombre es Marisol Meléndez de Mojica, tengo 42 años. Soy de Santo Domingo, de aquí, de la capital. Bueno, me llamó la atención de él su forma de ser. Era muy, muy simpático, chistoso, me hacía muchos cuentos. Yo era lo contrario, muy reservada, un poco tímida, y él hacer así, entonces eso me llamaba la atención, la forma de él. Bueno, lo más difícil era eso mismo, esa forma de ser que a mí me llamaba la atención, pero llegaba un momento que como yo era tan distinta, me costaba. Y yo muy seria, como se dice, y él muy, muy relambido, como dicen. Entonces a veces esa química no se daba. Y los hijos comenzaron a llegar, eso no, al principio fue un problema. Comenzaron a llegar los hijos, yo no lo asimilaba mucho, pero ya luego Dios me fue ayudando. Aquí estamos de regreso con ustedes. Como les prometimos, pues tenemos hoy una hermosa pareja que viene a hablarnos, a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y nosotros queremos darle las gracias a Dios por ellos, porque han querido venir a ser parte de este proyecto de Dios, en el que Dios seguro que tiene algo importante que decirte. Con nosotros tenemos a nuestros queridos hermanos Anastasio y Marisol. Lo dejo ahí mismo, ¿verdad que sí? Con eso. Sí. Díganme ustedes. ¿Quién le puede poner un chismán? Sí, bueno, Giovanna, Mojica Giovanni, y todo Giovanni. Esto, ¿verdad? Lo conocen por Giovanni. Te conocen más por Giovanni. Por Giovanni. Por Giovanni. Sí. Bueno, pues aquí tenemos a Anastasio Giovanni, Mojica Morel. Sí. Y también tenemos a Marisol Meléndez de Mojica. Sí. Sí. Bienvenidos, amigos. Gracias. Es una gran alegría para nosotros poderlo tener aquí en el programa y que ustedes hayan querido venir a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ustedes están con su presencia aquí, pues aportando un granito de arena a este proyecto de amor de Dios tan grande, que es el matrimonio. Ustedes saben que el matrimonio es un proyecto de Dios, sí. Un proyecto sí, que sí. Mucha gente cree que es un proyecto de los hombres, no, pero el hombre no se inventó se lo inventó Dios. Sí. Cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacer para él una ayuda adecuada, ¿se acuerdan? Ahí inició este proyecto. Y por eso deja el hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. Ese es el proyecto hermoso de Dios, que a veces pues entra en crisis, sobre todo porque el hombre pues se pretende llevar adelante un proyecto de Dios, pero sin Dios. Sí. Y ustedes están aquí para decirnos que eso no es posible. No. Pero nosotros queremos comenzar con una parte que a todos le gusta, que es la especie como de la telenovela de la historia de ustedes, la historia de amor inicial, ¿no? Cuando ustedes se conocen, yo quiero que hagan un poquito de historia, recuerden ustedes cómo fue aquel acontecimiento, cómo se conocieron, si hay alguna anécdota que pasó en ese momento y que sería bonito pues recordarlo. Digamos, tú quieres comenzar. Sí, por ejemplo, en el colegio donde ella estudiaba, yo venía del trabajo y llego, y vivo cerca de la escuela, entonces como que entre los muchachos de la escuela estaban peleando, un poco retirados del colegio, afuera en la calle, y yo me acerco y pregunto, ¿qué es lo que pasa? Me preguntó a mí, ¿qué es lo que pasa? Entonces ella comienza a explicarme, mira, lo que pasa es esto y esto y tal y cual, y yo, muy bien. Entonces yo como que sentí algo cuando la vi,
¿Qué tú sentiste? Y cuando ella vio este morenito, ¿entiendes? Yo no sé, bueno, cómo. ¿Pero qué fue lo que tú sentiste? Como un complemento, no sé, como que. Algo por dentro ahí. Sí. ¿No? Y bueno, al otro día llegué a la hora que ella iba a salir de la escuela y comenzamos ahí a conocernos. Pero ahí y... no se armó otro lío. No. Tú por poco armas el lío para que. Ahí no se armó el lío. Pues una noche yo intentando de que. Yo siempre me ponía a leer antes de entrar al colegio. Ajá. Algo así. Y él notó que yo hacía eso y siempre iba y me buscaba conversación, comenzaba a hablar conmigo. Pero cuando él te preguntó lo que estaba pasando con el problema que se armó allí con los muchachos, sí, ¿no? ¿Te llamó la atención o te pareció algo? No, algo normal, es decir, normal, yo ¿verdad? Le conté. Este señor está interesado en resolver el problema. Sí, para él. Yo dije, bueno, ser un periodista que está aquí investigando. No, yo le conté, pero ya después, como yo siempre me sentaba y él siempre se acercaba a mí y comenzamos a hablar, entonces ahí sí ya comenzó como a ¿pero surgir qué tú algo. ¿Tú estabas ahí? Porque yo vivía cerca del colegio. Al lado del colegio justamente vivía donde, él. Entonces para llegar a mi casa al lado del colegio, tenía que pasar por la puerta del colegio. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de ella? A mi belleza. Bueno, pero vamos a dejar que él lo diga, ¿no? Dime, porque ¿fue eso o qué? O sí, me gustó un poco la sonrisa, cómo ella sonreía. Entonces, cómo me hablaba. Yo era un joven como que se enamoraba mucho. Cuando yo la conocí, al principio, yo no era que pensaba de que esta va a ser mi novia. Ajá. Yo, ni mi esposa. Yo decía, esta seguro vamos a tener un amorito ahí medio escondido. Pero ella fue más inteligente que yo. Ajá. Ella después comenzó a llevarme a casa de un tío, de un hermano, y presentándome a su familia. Y yo dije, anda, ahora voy a tener que ser serio. Esto es en serio. Esto es en serio. Ahora voy a tener que comportarme bien porque ya me están conociendo. Y una anécdota de cómo nosotros, o sea, el sí de que ella me dio para... que yo le dije, mira, te voy a presentar la osa mayor que todavía no la hemos encontrado. Y ella mirando y le di el beso. Ah, pero eso fue. Ella mirando al cielo y le robé un beso. Así fue la ¿verdad? Cosa. ¿Verdad? Yo tengo que pedirte perdón. Te robé un beso. Pero no, tú no sabes si tienes que pedir perdón. No. Tú no sabes si ella necesita que tú le pidas perdón. Yo me gustaría preguntarte eso. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de él? Y sobre todo cuando él se acercó a ti, ¿qué tú recuerdas? Que tú dices, oye, pero este muchacho... no está tan mal, ¿verdad? Porque tú dices que a él lo que le llamó la atención de ti fue tu belleza. Mi belleza. Él... pero en el caso tuyo, ¿fue lo mismo o fue en otras cosas? Ten cuidado con lo que dice. No, a mí, es decir, me llamó la atención su forma. Era muy, muy chistoso. Siempre me hacía mucho cuento. Él sabe mucho cuento y siempre me hacía cuento. A ella le decían que iba a vivir del cuento. Y vive del cuento. Y mi familia me decía, usted va a vivir del cuento. Porque me hacía mucho cuento y eso me agradaba. Y así, pero una cosa que me llamó la atención es que era de iglesia. Él pertenecía a una comunidad. Okay. Y era un muchacho que tenía valores. Uh-huh. Entonces eso también me llamó mucho la atención de él. ¿Y qué ahí tú comenzamos. Hiciste cuando él hizo eso de que enseñarte la osa mayor y entonces te da un beso que tú no estás esperando? ¿Cuál fue tu reacción con eso? Le devolví el beso. Ah, bueno. O sea, porque que ya teníamos un tiempo. Ahí había una complicidad completa, ¿verdad? Sí, teníamos un tiempo y él me llevó al acuario. Bueno, porque ese beso no fue de una vez. No. Fue su tiempo. Su tiempo. Eso tomó como un mes casi. No, duró unos días. Sí, me llevó al acuario, salíamos. Entonces a mí me mandaron a hacer algo. Éramos jovencitos los dos. Y ahí él me acompañó, yo le dije, mire, tengo que ir a ti a hacer algo, él me acompañó, había un espacio medio oscuro para llegar al lugar y ahí comenzó, ay, mira. La osa mayor. Sí, comenzó a buscar y todavía no la he encontrado. Todavía no la he encontrado. Ahora pronto yo le enseñaré. Otra vez le va a enseñar la osa mayor. Y entonces, pues, ahí, ¿en qué momento deciden ustedes, pues, ya establecer, después del beso? Una relación ya más formal, ya sí. ¿Se te declaró él o no? Sí, ¿esto fue el beso fue el que selló la asunto? El beso en realidad fue lo que selló, lo que como que abrió. Y ahí comenzó dijo, a visitarme, sí, mi casa. Y ya ahí comenzamos a tener una relación, un noviazgo. Okay. En mi casa no lo veía mucho a él porque yo muy joven, estaba estudiando. Lo veían... ¿No le caían muy bien? No, en realidad no, él no le caía muy bien. Decían, este muchachito,
como decía. Y él haciendo chistes, y ellos sí, no querían un hombre que hiciera tanto chiste. Que iba a vivir del cuento. Exactamente. Sí, entonces, pero al final se terminó ganando la familia, con los mismos chistes. Exactamente, finalmente se ganó. Sí. Y, pero yo no soy cuentista. No. Ni chistoso. Pero ese era un momento para hacer cuentos. Yo, ¿no?, me río para acabar con toda la sonrisa. Entonces, bueno, deciden formalizar ya su relación. Sí, sí. No hubo una declaración formal, pero el beso selló el asunto, sí, ¿no? Sí, de la relación que comenzaba. Sí. Y comienza. ¿Cuánto tiempo duró ese noviazgo? 3 años. No, 2. Al año de tener el noviazgo ya queríamos, no íbamos a casar, queríamos casarnos. Okay. Hablamos con la persona que de la iglesia y eso, entonces decían que nos veíamos muy jóvenes, que esperáramos un tiempo, que esperábamos por lo menos un año. Entonces esperamos el año y a los 2 años justo de tener el noviazgo nos casamos. Decidieron casarse. Sí, por la iglesia. No nos quería casar el sacerdote porque estábamos muy jóvenes. Jovencito. ¿Pero y qué edad que tenían ustedes? Yo tenía 19 y él 20. Para ser el trauma, no, en ese tiempo. Bueno, porque yo me, ¿cuánto? No, ¿al 22? No, 21. Ella es buena con la fecha. Que, Bueno, pero finalmente ya ustedes estaban, cuando se casaron, estaban convencidos de que querían compartir sus vidas juntos. Sí. Y decidieron casarse. Sí. Yo había entrado a la iglesia porque yo no era de iglesia, yo era una atea práctica. Okay. Entonces él me invitó a unas catequesis, ahí entra a la iglesia. Sí. Ahí, y ya decidieron casarse también por la iglesia. Por la iglesia, sí. Qué bonito. Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque ahora queremos pasar a la parte ya del matrimonio en sí y que ustedes nos cuenten un poquito de cómo inició eso, las cosas que pasaron, los acontecimientos que ustedes entienden son lo más importante. Este es un noviazgo que comienza muy bonito. Le voy a contar una anécdota de la noche, el día que nos casamos. Pero eso lo vamos a hacer después de esta pausa, con el permiso de ustedes. Y con el permiso de ustedes, amigos, regresamos seguido.